Fundado en septiembre de 1912, lleva el nombre de Sir Edward Bowen, ingeniero de la corona inglesa, quien trazó el recorrido de los trenes desde Buenos Aires hasta este pueblo específicamente. En realidad, la colonia de la que Bowen forma parte pertenecía a los indios, y hasta el nombre tuvo una mutación porque se llamaba el Corral de las Moscas. Y cuando se diseña la colonia y llega el ferrocarril, pasa a llamarse Sir Edward Bowen. El primer tren llegó hace ya más de 100 años, luego de recorrer unos 1.000 kilómetros de vías. En este andén se bajaron muchos pasajeros, y entre ellos inmigrantes, entre los que estaban mis abuelos, mis familiares, mi padre con sus hermanos, a construir un sueño, un futuro distinto al que planteaban las guerras en Europa. Este pueblo particularmente recibió a inmigrantes de diversos países: españoles, italianos, sirios, libaneses, franceses, daneses. Sucedía convivencia y solidaridad entre inmigrantes y nativos. Había trenes, había trabajo, huertas, chacras. Yo soy Daniel Anaya. Soy tercera generación. En el año 50 empezaron con la bodega mi abuelo, con mi padre y el hermano. En el año 72 mi padre hace su propia bodeguita, que es la que hoy día, gracias a eso, estoy explotando yo, con vinos varietales. Somos muy orgullosos y fanáticos de este pueblo que le decimos nosotros, el pueblo de Bowen. Acá vinieron mis abuelos. Por allá por el año 30 vinieron a radicarse acá a Bowen. Y bueno, después empezaron las primeras plantitas de viña. Es una pasión la vitivinicultura, ¿no es cierto? Es un trabajo que se hace con amor, que empezó de los orígenes así. Es toda una artesanía. Mi nombre es Daniel de Monte. Soy nacido y criado en Bowen. Esta es mi casa paterna. Yo soy médico neurólogo, que alguna vez tuve la suerte de viajar a Mendoza y después retornar a este lugar de mi origen. Aquellas primeras generaciones de inmigrantes habían, yo creo que dos o tres palabras que las pueden definir, que era sacrificio y trabajo, porque esto era un semidesierto característico de estas zonas, pero que prácticamente no había nada. Yo soy Drago Brajac, bovense por adopción, soy escultor y gráfico, actualmente decano de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Yo soy Néstor Piedrafita, nací en Bowen. Luego me recibí de abogado y actualmente soy diputado provincial por Nuevo Encuentro en Mendoza, obviamente. Yo en realidad creo que somos los últimos inmigrantes que llegamos a Bowen.
Yo recuerdo cuando bajé en el ferrocarril acá en la estación, haber venido de un lugar de bosque de robles y hayas a una cosa que me parecía casi desértica, fue un choque muy grande. Y eso que yo llegué, yo creo que podría hablar con mucha certeza, en un pueblo eufórico de progreso, un pueblo pujante. Y en una época histórica, que es a lo que quiero llegar yo, había de 110, 115 bodegas. Hoy día, en el año 2013 que estamos, creo que estamos entre 40 y 45 bodegas. Y el auge mayor llegó en el 60, 70, en donde por día salía de Boven un tren de 60 o 70 vagones cargados de vino o de frutas. Hablando de la década del 60, fue la década de mayor consumo de vino. O sea, se llegaron a consumir 90 litros por año por cápita, litros de vino. Era una locura. La bebida después del agua y la soda, tal vez, era el vino. No había otra bebida. Hoy día estamos en 25 litros por cápita por año. Después ocurrieron cosas. La década del 70 con la dictadura empezó a quebrar toda esa bonanza, toda esa voluntad. Los viejos ya eran viejos, o estaban por serlo. El abuelo ya había fallecido y, bueno, la dictadura militar terminó de dar el golpe de gracia a una voluntad, a una política que había sido totalmente progresista. El proyecto de Boven, para mí, fue absolutamente creíble hasta los primeros años de la década 70. Yo creo que ahí empezó a colapsar. Pero yo creo que este colapso se debe a una desculturización de la zona y, por otro lado, el tremendo descuido del Estado Nacional en algo que ha sido un elemento unidad en toda la América, en todo nuestro país, que han sido los ferrocarriles. En septiembre de 1977 vimos pasar al tren por última vez. Así como al tren, perdimos muchas cosas. Perdimos la biblioteca, que había sido fundada en la década del 40 por Antonio Di Marco, jefe de estación. Y perdimos amigos, familia, jóvenes y fuentes de trabajo. El 6 de agosto de 2013 comienza el juicio por la desaparición de Sabino "El Flaco" Rosales, estudiante y empleado del Banco de Mendoza, asesinado y desaparecido durante la dictadura cuando tenía 26 años. Sus restos fueron rescatados del cuadro 33 del cementerio de Capital, Mendoza, e identificados por el equipo de antropología forense en el año 2011. Ha vuelto a Boven con su nombre y apellido. Está junto a sus padres en el cementerio del pueblo. Nos reencontramos con el Flaco Rosales, con el mismo dolor, pero en democracia. Yo siempre remarco que él no ha muerto en vano. Todo lo que hoy hemos logrado, todo lo que tenemos hoy, es por la lucha y la entrega que ha dado todos estos jóvenes en la época de los 70. Y esto hay que volcarlo sobre la sociedad para que los jóvenes de hoy
comprendan la necesidad de ser protagonista de la historia. Porque esto es ser protagonista. Y el hecho que esté él acá nos fortalece. Nos fortalece en las ideas, en el pensamiento, en la necesidad de seguir volcando nuestras ideas sobre el campo popular, ¿no? Soy Fabiana Luján, tengo 24 años, estudio teatro en el Profesorado de Arte de San Rafael. Soy de Bowen y me gustaría morir acá en Bowen también. Las posibilidades laborales que existen acá en Bowen son si tenés alguna profesión o sabes hacer algo. O sea, no es que haya mucha posibilidad de trabajo para lo que es la juventud. Creo que más que nada nos tenemos que ir, o son pocos los estudiantes que tienen que volver, que pueden volver al pueblo. Soy Nicolás Almirón, tengo 24 años, soy bobuense, estudio el profesorado en lengua y literatura y también doy clases. Obviamente que estar en un lugar, digamos, lejos de muchas posibilidades, siempre cuesta un poquito más, pero yo siempre soy optimista, creo que uno puede vivir de lo que le gusta y hacer realmente lo que le apasiona. Soy Maiten Salina Mamut, tengo 23 años, vivo aquí desde que nací. Trabajo por temporada en una fábrica de dulce y fabricación de salsa. Trabajo unos 4 meses al año. En este momento estoy desocupada. No hay salida laboral, así que es una cuestión de que hay que rebuscárselas como se puede. Desde que me contaron mis abuelos, mis tíos y todo, este pueblo se hizo a fuerza de fincas, agricultores. Y hoy por hoy, si salimos a mirar, las fincas ya son tierras desiertas. Los nietos de quienes fueron agricultores o los mismos agricultores prefieren que sus nietos sigan otros caminos y no sigan lo mismo que ellos, o sea, cultivar, porque no te ayuda la situación económica ni la situación del país para poder llevar adelante lo que en su momento fue el pilar, ¿no?, de lo que es el pueblo. Con lo perdido y lo ganado, ¿hacia dónde vamos?